tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Buenas noches, bienvenidos a Ultimátum Noticias. Espero que todos nos estén viendo desde la comodidad de su hogar. Buenas noches, Rubí, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Alondra, y a toda la gente que nos hace el favor de seguir nuestra transmisión a través de Facebook. Pero les recuerdo también que tenemos transmisión en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en YouTube. Por supuesto, también tenemos Instagram y Twitter. Por ahí puedes seguir también todas nuestras transmisiones en vivo, en tiempo real, acerca de todo lo que acontece en el estado de Chiapas. Oye, Rubí, hoy tenemos notas, como todos los días, un poco escalofriantes sobre las cifras, pero antes de esas cifras exactamente, ¿con qué vamos a iniciar de nuestro presidente de la República Mexicana? Fíjate que hoy en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que estaba listo para regresar el 2 de junio a la gira que estaba realizando por todo el país, la cual tuvo que suspender por la pandemia de COVID-19. El presidente pues dijo que estaba ya casi armando las maletas para continuar con esta gira, y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, criticó obviamente lo que dijo el presidente Andrés Manuel, que le digo pues que pretende regresar a su gira de trabajo en diversos estados de la República. El dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila, aseguró que aunque se apliquen las medidas de prevención, el coronavirus puede propagarse entre su propio equipo de trabajo y la población, pues el riesgo es latente, sobre todo en personas asintomáticas. Exigió al presidente que por el bien de los mexicanos no inicie sus giras hasta que la pandemia esté verdaderamente controlada, ya que en estos momentos nos encontramos en el mayor pico de contagios y decesos. Oye, Rubí, esta noticia es totalmente preocupante porque sabemos que a donde llega una figura pública como es el presidente de la República Mexicana, hay aglomeración. Aunque le digamos a la gente que no, la gente va a querer ver al presidente. Tengo entendido, si no me equivoco, que el primer punto que el presidente visitaría es Cancún. Imagino también con una cuestión de un mensaje hacia el turismo, claro. Sin embargo, sí, pues es un poquito anticipado, ¿no? Eso, exacto, sobre todo para las cifras. Y precisamente de eso vamos a darles las cifras nacionales, cómo estamos en cuestión de COVID en toda la República Mexicana. Hay 78,023 confirmados acumulados, 33,566 sospechosos acumulados, 133,269 negativos acumulados, 15,592 confirmados activos, 8,597 defunciones y 244,858 personas estudiadas. Esto es a lo largo de toda la República Mexicana durante todo este transcurso de tiempo, usted sabe. ¿Y cómo estamos en cifras en Chiapas? El secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, informó que en las últimas horas se confirmaron 98 casos positivos y 7 defunciones por COVID-19, por lo que la entidad llega a un acumulado de 1,382 pacientes y 107 decesos en total. De los 98 casos nuevos, se presentaron en 51 hombres y 47 mujeres. Vamos a ver lo que dice el secretario de Salud de Chiapas. Y los casos, en su mayoría, se concentran en Tuxtla Gutiérrez. Ahí vemos cómo aquí en Tuxtla es la mayor fuerza de los casos positivos. 8 en Tapachula, ahí bajó importantemente hoy. 7 en Ocosingo, 7 en San Cristóbal, 6 en Chiapas de Corzo, 5 en Berriozábal, 2 en Huistla, 2 en Tonalá, 2 más en Carranza, 1 en Acala, otro en Huehuetán, y con un caso Ixhuatán, Iztacomitán, Motocintla, Cosocuautla, Pichucalco, Pijijiapan y Tecpatán, que inicia con municipio nuevo. Bueno, y entre otras cosas, se vuelven a poner todos estos filtros sanitarios que son totalmente necesarios para este momento en el que estamos en el pico de la pandemia. Durante los primeros minutos de este miércoles 27 de mayo inició la instalación de los filtros sanitarios en los mercados del centro de la capital chiapaneca, los que cuentan con mayor afluencia.
Por la noche se instalaron toldos y vallas metálicas, las cuales servirán para limitar los accesos a las personas que acuden a estos centros de abastos. Y desde las 5 de la mañana ya había personal de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, quienes iniciaron a aplicar las encuestas a las personas que comenzaban a llegar a estos puntos. Estaban acompañados por policías municipales y estatales, cuya labor únicamente fue disuasoria. Los 10 puntos de acceso estarán ubicados a lo largo del perímetro, que consta de 12 cuadras. De la tercera calle Poniente a la tercera calle Oriente y de la segunda avenida Sur a la quinta avenida Sur, y permanecerá del 27 de mayo al 17 de junio. Hay que recordar que estas medidas de sanidad se están haciendo en varias ciudades, en varios pueblos de este estado chiapaneco, y que son totalmente necesarios, porque ya nos decía el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que los mercados son donde más se aglomera gente y donde se puede hacer mayor propagación de este virus. Y ahora tenemos el primer enlace de la noche, ¿verdad, Rubí? Hasta Tapachula, Chiapas. Sí, vamos a hablar, está ya con nosotros en la línea Juan Manuel Blanco. Juan Manuel, buenas noches, te habla Rubí Zúñiga y Alondra Aguilar. Sí, Rubí, Alondra Aguilar, ya desde la ciudad de Tapachula. Buenas noches, Juan Manuel, hoy hubieron más quejas hacia la directora del Instituto Nacional de Migración, por ahí una denuncia de un activista, Luis Villagrán. Sí, decirte, Alondra, Rubí, que hoy el director del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, pues presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en su sede Tapachula, esto por presunto nepotismo. Ahí señala precisamente que hay una hay varios familiares precisamente de la delegada de Migración, Carmen Yadira de Los Santos, básicamente es lo que da a conocer Luis García Villagrán. Indicaba también que pues estas familiares de la delegada pues también están en puestos claves precisamente para realizar la presunta extorsión precisamente a migrantes que están realizando precisamente pues algunos trámites en esta frontera sur de México, en las oficinas de regularización migratoria Alondra Rubí. Juan Manuel, decía que estos actos de corrupción les cobran hasta $300 los trámites, las tarjetas que ya están listas, y además en la denuncia también Luis comentaba el hecho de que estuvo 4 meses fuera de tierras chiapanecas porque por ahí sufrió amenazas. Sí, decía que sufrió amenazas y que incluso el organismo defensor de periodistas inmigrantes pues también lo acogió, y precisamente como tú bien comentas, hay precisamente algunos trámites que ya están, las tarjetas elaboradas por parte de Migración, pero algunos funcionarios precisamente le solicitan pues este recurso que va desde los $300 hasta $20,000. Pues ahí está, muchísimas gracias por tu información, Juan Manuel. Buenas noches. Pues ahí están las noticias, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿qué tipo de recibo qué tipo de apoyo reciben los desplazados de Chenaló? Vea usted, ya saben que han pasado 4 años del desplazamiento forzado de más de 200 habitantes del ejido Puebla, municipio de San Pedro Chenaló. Actualmente están refugiados en una ex granja de pollos, ubicada en el periférico sur oriente de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Denunciaron que no han recibido apoyo de despensas, no han podido regresar a sus casas, solo se firmaron varias minutas de trabajo y jamás se han cumplido. Araceli Cruz López, vocera de desplazados, aseguró que hasta la fecha solo se han recibido apoyo por normalistas de la entidad, así como diferentes organizaciones que han visitado el campamento y han entregado apoyos de primera necesidad. Pues sí, está, de verdad que es muy importante pues verificar este tema de los desplazados. Han Exacto. pasado muchos años y no hay forma en la que se les pueda pues regularizar. Así es. Y bueno, fíjense que vamos a continuar con la información. La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, destacó la importancia del anuncio emitido por el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, para la reactivación económica del sector empresarial en la entidad. Dijo que con esas acciones y programas se abona el desarrollo económico de nuestra entidad, apoyos que se requieren ante estos momentos difíciles por la pandemia de COVID-19. En ese sentido, dijo que los programas de financiamiento son esenciales para fortalecer la economía, las cuales brindarán más oportunidades a la población.
Cabe destacar que el titular del Ejecutivo anunció el programa de financiamiento de reactivación económica por COVID-19, donde dio a conocer la apertura de una línea de crédito de 500 millones de pesos acordada entre el gobierno del Estado y Nacional Financiera en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y tenemos el siguiente enlace de la noche con Toño Aguilar hasta Comitán, que nos va a hablar de la inconformidad que tienen los trabajadores de salud y cómo siguen trabajando, pero bajo protestas. Buenas noches, Toño. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, esta mañana personal de la clínica del ISSSTE, que ahora está habilitada como la clínica COVID-19 en Comitán, pues colocaron una manta en el portón principal de esta clínica, señalando que estarán trabajando bajo protesta. Y es que el fin de semana pasado se dio la destitución del director por parte de el delegado estatal del ISSSTE, este doctor, el médico David Bamaca, que se había desempeñado en las últimas semanas como el encargado de esta clínica de COVID, y que al parecer su destitución, de esto a decir de los propios trabajadores de esta clínica, se dio porque no se prestó a los juegos de las autoridades de salud, señalando de manera específica que le estaban pidiendo maquillar las cifras oficiales, las cifras reales que se están dando en el caso de los pacientes positivos que llegan a esta clínica. En ese sentido, el personal médico también aprovechó la situación para dar a conocer las condiciones en las que están trabajando y señalan principalmente que están careciendo de equipo de seguridad para ello, para ellos, insumos, material que les pueda ayudar. Tú sabes perfectamente todo lo que se está recomendando y lo que hemos visto a través de fotografías o videos que el mismo personal médico en todo el país y en todo el mundo está circulando sobre los cuidados que deben de tener para atender a pacientes con COVID. Pues los médicos y enfermeras han señalado que pues carecen de este material, de estos insumos adecuados para hacer frente a la pandemia que se está viviendo actualmente en esta región. Y también señalaron que no cuentan con los materiales necesarios también para atender a los enfermos. La clínica ha llegado a su máximo nivel, 30 camas, y ya lo dimos a conocer en días pasados en este espacio, donde ya alcanzó su máxima capacidad. En este momento precisamente se está viendo un pleito que incluso se ha considerado un pleito político, porque el personal del Hospital María Ignacia Gandulfo no acepta a los pacientes de COVID porque no hay las condiciones también en el dicho hospital para atender a tales personas, y en la clínica de COVID no los aceptan porque ya no hay capacidad. Oye, Toño, te habla Rubén Zúñiga. Hoy habían rumores en las últimas 2-3 horas de que había personal de la clínica COVID en Comitán que estaba pues retenido, por decirlo de alguna manera, secuestrado por policías por ahí. ¿Será cierto esta información? No, es totalmente falso. Nosotros hemos seguido de manera puntual esta situación. Efectivamente, la clínica está resguardada por la Guardia Nacional, pero es máximo un elemento, dos elementos, para brindar, obviamente, seguridad a los pacientes y al personal médico, pero no hay tal efecto. Se dio a conocer que hoy se dio la destitución oficial del director, el doctor David Bamaca, donde estuvo el delegado estatal del ISSSTE en esta clínica, y también se dijo de manera extraoficial que personal médico estaba siendo obligado a renunciar también por esta situación, y se dio una rueda de prensa, una información que el propio trabajador del sector salud dieron a conocer, en donde no van a descansar hasta exigirle al gobernador que destituya al secretario de salud, porque en efecto se han dado cifras que también aquí lo dimos a conocer en el enlace anterior que tuvimos, donde pues se han registrado hasta 4 muertes en un día, y el secretario no lo da a conocer. Si bien es cierto, hay algo que hay que recalcar, que esta clínica de Comitán atiende a 10 municipios, eso está provocando que pues el colapso, obviamente, ¿no? Si un paciente, exactamente, pero si un paciente de frontera Comalapa, por ejemplo, fallece en esta clínica, pues el secretario señala que es una víctima, una defunción de frontera Comalapa. Si es de Trinitaria, o sea, lo refiere al municipio de donde es originaria la víctima, más no dice que murió en la clínica de COVID, y eso es la situación. Es una clínica, pues la verdad, que muy, muy limitada para el número de municipios que está atendiendo en esta región. La verdad,
Es una situación lamentable porque ahora sí esto está provocando alarma en la población. Hace unos momentos pudimos ver Protección Civil que llevaba a un paciente y no se lo aceptaron en la clínica de COVID porque no hay capacidad. Lo llevaron al Hospital General María Ignacia Gandulfo y tampoco se lo recibieron. Y esta situación pues, ya se ha vuelto un juego en el que los pacientes o las víctimas pues, son precisamente las personas que resultan positivo de COVID. Híjole, qué difícil, Toño. Pues estaremos al pendiente de tu información. Sí, estaremos en contacto y pues nosotros estamos siguiendo muy de cerca esta situación. Excelente trabajo, compañero. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, entre otras cosas, Rubí, ya sabes que este es el favorito de muchos. ¿Qué ha pasado en las calles de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez? Vamos a ver el resumen policial. Este día elementos policíacos detuvieron a dos sujetos con una pistola falsa. Al parecer pretendían cometer atracos con este objeto. Al ver a la policía, intentaron escapar en un taxi, pero no lo lograron. Los hechos fueron en Libramiento Norte, en Tuxtla Gutiérrez. Esta mañana, una persona de aproximadamente 45 años de edad, del sexo masculino, falleció cuando era trasladado a la clínica COVID en Tuxtla Gutiérrez. Los hechos fueron en la Quinta Norte y Prolongación de la Convivencia Infantil. La camioneta en la que era transportado sufrió un percance al estrellarse contra el camellón central. El paciente, al parecer con síntomas de COVID, tenía problemas para respirar y al ser trasladado al Poliforum, murió. Personal de seguridad capturó a un tucán en el estacionamiento de Plaza Cristal. Se cree que se escapó de alguna vivienda en los alrededores. El ave fue entregada al personal de protección para trasladarlo al zoológico Miguel Álvarez del Toro y recibir atención necesaria, ya que al parecer tenía problemas para volar. Miles de pesos en daños materiales fue el resultado de un accidente de tránsito registrado la mañana de este miércoles sobre la carretera internacional frente al Parque Centenario. En la tierra del poeta Rodolfo Figueroa, alrededor de las 11 horas, Carlos N. conducía rumbo a la colonia Lázaro Cárdenas. Un camión se impactó en la lateral izquierda de un coche de color celeste marca Pontiac. No esperó que el camión que circulaba en el carril de alta pasara y se atravesó a su paso. A pesar del fuerte encontronazo, no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales. Con información de Alejandro Estrada y Marcos Ramos, Ultimátum Noticias. Ahí está, ¿verdad? Todo lo que está pasando en nuestra ciudad. Vamos a continuar con la información. El fiscal general del estado, Jorge Luis Llave Navarca, expuso la incidencia delictiva nacional de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres correspondiente al primer cuatrimestre de 2020, registrada por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, refrendando su serio compromiso para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en todo el territorio chiapaneco. Indicó que a nivel nacional, en el periodo enero-abril de 2020, se registraron 1.301 víctimas, mientras que en Chiapas se presentaron 22, ubicando a la entidad en séptimo lugar nacional con menor incidencia en dichos delitos. En ese sentido, indicó que derivado del diseño de estrategias del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y a las reformas al Código Penal del Estado que se realizó en julio de 2019, se ha logrado disminuir de manera significativa el delito de violencia familiar. Pues, excelentes noticias en lo que está en la pandemia. Y tenemos ahora el último enlace de la noche, San Cristóbal de las Casas, con Gilberto Luna, quien nos va a hablar del nuevo director del penal número 5, que ya habíamos platicado que recientemente tuvo un brote de COVID. Buenas noches, Gilberto. ¿Qué tal, Rubí? Buenas noches. Efectivamente, en días recientes se supo que el anterior director, José Javier Sánchez Ríos, ya no se estaba presentando en el penal a laborar como director de esa institución. Resulta que presumiblemente este señor podría estar contagiado, el cual fue motivo de que sea separado de su cargo. Ajá. Y nombran al nuevo director, a Juan José Trujillo Cruz. Esa es la información que tenemos y los presos que aún se encuentran aislados, sí, ellos manifiestan, pues esperan de que este nuevo director pues toma cartas en el asunto respecto a estos 8 aislados que permanecen en la sala de enfermería del penal número 5, Rubí. Siguen pidiendo los familiares de los reos contagiados con COVID que por favor los saquen porque están solamente en la enfermería, piden el traslado a algún hospital o bien que pues se busquen ahí las maneras, ¿no?, a través de la ley de amnistía para que puedan
salir. Exactamente, ¿no? Los familiares continúan eso porque las demandas de ellos es que sean excarcelados, pero primeramente que sean atendidos en un hospital en Cristóbal de las Casas y luego de eso, pues, que se excarcelen, ya que ellos manifiestan desde hace muchos años que fueron detenidos injustamente por gobiernos anteriores. Gilberto, ¿el nuevo director ha dado alguna propuesta sobre lo que va a hacer con todos estos casos de COVID, que además ya lo tiene encima, ya llevamos más de una semana platicando de esto? Sí, no, para nada, porque apenas tomó posesión este nuevo director y me imagino que aún desconoce cuáles son las reglas, me imagino, allá en el interior del penal, y más ahora que están contagiados y hay personal también de custodios y administrativos que también algunos permanecen aislados. Perfecto, Gilberto. Muchas gracias. Buenas noches. Hablamos contigo. Buenas noches. Saludos desde San Cristóbal. Y mira, Rubí. Sí. Y también esto es, este director entra en un momento totalmente crítico al penal. Es decir, de por sí ya era una situación bastante complicada para el director anterior tener los reos y todo esto. El proceso del nuevo y que empiece a tomar acciones, ojalá que sea más pronto de lo que regularmente se hacen cuando toman un nuevo cargo. Sí, la verdad es que ahí el brote está ahí. Han pedido que, como lo comentamos en enlace con Gilberto, pues que se les dé atención. Dicen que solamente están en enfermería y ojalá que no hayan más casos positivos. Nos vamos al viral, Alondra. Este video que de verdad, mire, ay, estremece, hay que tener mucho cuidado. Es en el Estado de México. Fíjese que cámaras de seguridad captaron el momento en que una pipa explota dentro de una estación de gas LP debido a una fuga. Vamos a verlo. La verdad, lamentables las imágenes, Rubí. Hay que recordar que además de que estamos en medio de una pandemia, hay que tomar todas las otras precauciones que regularmente tomábamos, independiente de las de salubridad. Es decir, tener cuidado donde sacamos dinero, tener cuidado cuando caminamos en la calle, revisar los automóviles, todas esas responsabilidades que es de todo ciudadano. Y no solamente, ahorita pues fue el caso, como veíamos en el video, de una pipa de gas LP, pero en casa, mire, ahorita que están, pues siguen los niños, que aparte, creo que ya el gobierno del estado informó que van a estar en cuarentena hasta la primera quincena de junio, todavía en esta contingencia de los trabajadores. Entonces, pues vamos a estar en casa y la opción es aquí, es pues chequemos, ¿no? Nuestras cuestiones eléctricas, lo del gas, es importante, y pues ahí están el 911, nos dan las llamadas hacia, en dado caso, bomberos. Hay que confiar en nuestras pues fuerzas, ¿no? Así es, porque ahora es más que nunca que debemos de apoyarnos de ellos. También recordar a todas las mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia familiar. Ya lo han repetido miles de veces diputados, senadores, el mismo gobernador del estado de Chiapas. Hay que confiar en la línea 911, como dice Rubí, y hacer la denuncia para que se pueda proceder durante este tiempo de pandemia. Sí, es importante por ahí hacer las denuncias de violencia familiar para que pues las cifras luego no estén maquilladas o algo, mucha gente no denuncia, pero ahí están. Leíamos una nota, ¿no?, en cuanto a la fiscalía, que afortunadamente ha bajado la incidencia de violencia intrafamiliar en el estado de Chiapas. De verdad que bueno, es un tema que nos compete a todos. Así es, Rubí. Bueno, hemos terminado la noche. Recuerden que después del noticiero se quedan con Contexto. Tienen más programación toda la semana para que usted esté entretenido desde su casa. Pasen una excelente noche. Gracias, buenas noches. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.